finally one day. That's that day of Calvary. There was one came down from glory. Finalmente, un día, ese fue aquel día en el Calvario. Hubo uno que descendió de la gloria. One by the name of Jesus Christ, the Son of God, who came from glory, and Calvary was formed. It brought a place of satisfaction. Ese fue el día en que el precio fue pagado y esa incógnita del pecado resuelta para siempre. Eso abrió el camino por esto por lo cual tenemos hambre y sed. Eso trajo un lugar de satisfacción. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no pueda caer. Tú me cuidas, Señor. Curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir. Por eso que hoy te quiero decir, mora en mi vida. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir, mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podría hallar, pues no te conocí. Y a mi encuentro llegaste tú.
compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, y es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Haya visitado el Calvario y haya visto cómo fue, que pueda ser el mismo. Todo lo que alguna vez deseó o anheló él, y es saciado, llega a ese lugar. It was such an important day, and such an important day.